Continuamos trabajando en la misma línea desde que comenzó la comisión de expertos y nació de alguna manera el movimiento. Seguimos con la misma propuesta que tiene que ver con una reforma constitucional para el 2024, eliminar el sistema de las AFAP, enfrentar por completo la reforma que se apruebe por el gobierno y a su vez establecer cuáles son las condiciones de la seguridad social que queremos para el futuro. Creemos como trabajadores que es la única herramienta que hay de crear una verdadera reforma que vele por los derechos conquistados por los trabajadores y que asegure una seguridad social integral, estatal, justa, solidaria, intergeneracional para el futuro, que es lo que más queremos, digamos. ¿Hay apoyatura en cuanto a un proyecto alternativo que ha sido presentado por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social? Claro, ese proyecto alternativo continúa siendo de alguna manera la esencia de lo que es el movimiento a nivel nacional. En ese proyecto alternativo no es demasiado extenso, tiene unos cuantos puntos, pero que entre ellos se establece, por ejemplo, la eliminación de las AFAP, una negativa rotunda al aumento de la edad de retiro, por ejemplo. Y también se pone a consideración diferentes otras ajustes que son necesarios hacer para mejorar las prestaciones que se brindan, mantener todas estas y mejorarlas. Nosotros creemos y consideramos que si se hace un ajuste en lo que tiene que ver a todo este dinero que se llevan las AFAP, a la diferencia que hay entre los aportes patronales y los aportes de los trabajadores, vamos a contar con el capital suficiente para mejorar las prestaciones que se brindan. Con respecto al tema del plebiscito para la reforma, si es que se aprueba tal cual está planteada por el gobierno, estas acciones se van a tener que comenzar a partir del año 2023, porque me imagino que primero hay una etapa de recolección de firmas y etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, como que los tiempos están medio acotados. Los tiempos están acotados, manejamos información que no es oficial, pero que seguramente la primera votación de los senadores se esté dando el 27 de diciembre, según algunas declaraciones, así que creemos que para los primeros días de marzo va a estar aprobada esta reforma, porque incluso cuenta con cierto apoyo de todo lo que tiene que ver a la representación política, ¿no? Así que bueno, como trabajadores, sin duda el año 2023 va a ser un año de mucho trabajo.